Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Ya estamos aquí como cada tarde de 12 a 1 por este su canal Santo Domingo TV, 2469 UHF y la red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Hoy jueves, ya casi cierre de la semana laboral y estamos en la compañía de Jacqueline Lamarche. Muy bien. Buenas tardes, Ramón. Gracias, amables televidentes, por estar cada día ahí de 12 a 1 por este su canal Santo Domingo TV, en este su espacio Al Punto, donde se enteran al punto de todas las informaciones que han acontecido en el día de hoy en el país y en el resto del mundo. Señores, agradecer a ese Dios Todopoderoso que me da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de ese aparato tan importante que le dicen televisión y que muchas veces nosotros utilizamos para cosas que no son muy buenas, Ramón. Así es. Mira, Jacqueline, vamos a comenzar con una noticia sumamente agradable, importante, y esperamos que no sea pose. Que no sea pose para tomarnos la foto, la mejor fotografía. Sí. Sino para que el país, esos menos pudientes del país, de la República Dominicana, puedan tener una asistencia médica de calidad. Uh-huh. El Colegio Médico Dominicano y el Gabinete de Salud del Gobierno de la República Dominicana vuelven de nuevo al diálogo. Sí. Waldo Ariel Suero tenía propuesta ya una huelga para esta tarde, pero esa huelga se cambió por el inicio del diálogo. Exacto. El gran mediador, mira, se ha iniciado como un buen mediador, el señor rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, el padre Jesús Castro Marte, propició esta incorporación de nuevo al diálogo. Sí. Lo cual es sumamente difícil, porque dialogar con Waldo Ariel Suero es difícil. Waldo Ariel Suero a la noche le dice día y al día le dice noche. No, y más, Ramón, cuando no solo con Waldo, sino cuando hay cuando una de las personas o una de las partes que están dentro del diálogo tiene un objetivo definido. O sea, eso mismo, ustedes saben, yo iba a decir la palabra, pero realmente, ustedes saben que muchas veces los sectores, hay sectores que tienen un interés político bien marcado y bien definido, y entonces, por eso, nunca, aunque usted le diga, miren, ellos te pueden decir a ti, mira, porque yo quiero que nos den dos, ¿verdad? Yeah. Y entonces tú le dices, bueno, sí, te vamos a dar uno y uno. No, son dos. Bueno. Porque realmente, ¿entienden? No tienen el interés de negociar, de llegar a un entendimiento, a un diálogo. Yo espero, como tú dices... Tienen interés de imponer, sí. Exacto. Yo espero, como tú dices, que pues ahora sí, real y efectivamente, se llegue a un acuerdo con ya la parte que queda. Recuérdense que el gobierno ya realmente ha firmado negociaciones con 21 agrupaciones de ligadas al sector salud, y ya prácticamente lo único que quedan son el Colegio Médico Dominicano, o sea, los médicos. Las enfermeras graduadas, creo yo. Y las enfermeras quedan, sí, todavía. Hay un solo gremio de las enfermeras, pues yo creo que ellas habían. Bueno, es que son varios. Gremios, lo de las enfermeras, sí, son bueno, varios. Pero lo ideal es, señores, y tú cogiéndote la palabra de que no sea una pose, sino que real y efectivamente se vaya a esa reapertura de ese diálogo con la intención de llegar a un acuerdo que beneficie, señores, al pueblo dominicano. Tú sabes que cuando hacen huelga siempre aflora por mi mente una propuesta mía que yo siempre vivo diciendo, que yo trato siempre de buscarle la solución a todo, pero siempre y cuando esta solución beneficie única y exclusivamente a lo menos pudiente. Y todo lo que yo digo a veces, yo dije que yo me iba a poner a hacer un cálculo, Ramón, de más o menos cuál es el costo
de un seguro médico privado, un seguro médico que pueda ser utilizado en los en las clínicas privadas. ¿Y cuál sería el monto de la diferencia en todo lo que son los procedimientos y lo demás? Y hacer esta sumatoria de la cantidad de personas que acuden a los hospitales y que requieren y merecen y necesitan ser atendidos en los hospitales públicos. Yes. Y si sumamos esto, yo entiendo que quizás lo que se está invirtiendo, lo que se invierte en salud aquí en República Dominicana, yo creo que el gobierno se va a economizar muchísimo dinero. Mira, ya que se va a economizar muchísimo dinero. Sí, mira, yo cojo todos esos hospitales y hago un llamado a licitación pública y lo vendo al sector privado. Yo vendo todos esos hospitales al sector privado. Entonces, luego que yo venda todos esos hospitales al sector, una venta, con todo lo que eso conlleva, con toda la transparencia del mundo, vendo todos esos hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Liquido a todos esos médicos, liquido a todas esas enfermeras, ya yo no tengo hospital, yo no te puedo contratar, toma. Entonces, ahora tú vas a tener que negociar tu contrato de servicio con un administrador privado de una clínica, porque yo voy a vender eso al sector privado. Entonces, sí. ¿Qué resulta? Yo voy a agarrar y yo, como Estado, le voy a dar un seguro médico y la diferencia del costo de los procedimientos a todas las personas que van a los hospitales públicos, porque ya van a ser privados. Claro. Y entonces vamos a ver a quién le van a hacer huelga. Claro. ¿Entendiste cómo? Mira. Y yo creo que todavía sí, señor, el Estado se va a economizar, porque tú sabes que la mayoría de los hospitales, señores, para ser más claro, en la administración de los recursos que establece el presupuesto nacional para cada una de las dependencias de los ministerios del Estado, ustedes saben que más del 35% de esos recursos se quedan entre comisiones y por abajo y por arriba. O sea, que yo entiendo que sí. Mira, Jacqueline, llama mucho la atención que la vocera en esta ocasión del Colegio Médico Dominicano fue la vicepresidenta. No, okay. Fue la doctora Mary Hernández, que es la presidenta de la regional del Distrito Nacional, perdón, no vicepresidenta, sino la presidenta de la regional del Distrito Nacional. Ella fue la que dio a conocer al país que ya se había producido la convocatoria del padre Jesús Castro Martes para esta tarde, donde se van a reunir en la Universidad Católica de Santo Domingo. Esperemos, señores, como decíamos ayer, que la parte de la discordia, de que así, que es el horario. Que ellos no quieren cumplir con lo que establece la Ley Nacional de Salud. Entonces, que dice que usted tiene que trabajar X cantidad de horas. Ellos no quieren trabajar, señores. No quieren trabajar. Que lo sepa el pueblo. Que lo sepa el pueblo. Que aquí no estamos tratando de que no. Queremos mucho a los médicos, lo necesitamos, gracias a Dios. Para eso el Señor le dio sabiduría a ellos, para que estudiaran eso, para que nos atendieran a nosotros. Lo queremos y pero que se sepa que ellos aún no han negociado con el gobierno porque ellos no quieren trabajar. Porque quieren aumento de salario y trabajar cada día menos horas. Ayer ya, decíamos que lo nosotros, digan claro. Ayer nosotros decíamos, Jacqueline, que ese problema es una hora, porque es una hora más de lo que quiere. El gobierno lo que quiere es una hora más sí. por día. Ajá. Que suman alrededor de 5 horas a la semana para completar, señores, lo que todo servidor público debe completar. Y en este caso, ellos son como quiera. Todavía ellos son un sector. Mira, porque por eso es que hay situaciones, Ramón, que tú tienes que pensarla. Porque, señores, es que eso raya. Óyeme, ¿cuánto gana un empleado público que llega a su trabajo a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. Le dan una hora de almuerzo, Ramón, y sale a las 4 de la tarde. Suma. ¿Qué? ¿Eso es? Suma. No, eso gana 9 horas, trabaja 9 horas. 8 horas. 8 horas, sí. 8. Son 8 horas, menos una, 7 horas. De lunes a viernes, señor. ¿Y usted sabe cuánto ganan a veces esos empleaditos? Esos empleados que están por ahí. 10,000 pesos, señor. Sí, pero ellos dicen entonces que un diputado, un senador, que se aumentó el salario. No, pero espérate, porque eso es lo que yo, es otro elemento. Ellos dicen que si tú haces que estudiaron mucho, pero un abogado estudió, sí. Un periodista estudió,
Un contador estudió Sí, también. O sea, todos estudian. Los todos únicos han que van a la estudiado. universidad no son los médicos. Todo, no, pero que Todos yo están en la conozco universidad. muchísimos contables que también estudiaron como los diputados, No, no, muchísimos como los médicos, abogados, como los médicos. como los médicos, Sí. que también estudiaron Entonces, en la misma universidad donde muchos de esos médicos también estudiaron claro. y están ganando salario de miseria también en el Mira, Estado y Jacqueline. tienen que trabajar 8 horas. Claro, mira, lo más importante de esta parte ya, de esta, espero que sea el último tramo de esta tragicomedia. La tragicomedia que se llama Diálogo, sector salud, gubernamental Bueno, y los médicos. tienes razón, Una tragicomedia para muchos tragicomedia para mucha dominicanos y gente. Tú sabes la dominicanas. gente que ha visto la muerte, tú sabes la gente que ve por falta de asistencia médica, por falta de, tú sabes aquí el médico especialista que va una vez por mes Y que a ese cuando hospital y que tienes si se le presenta un compromiso privado no va. Y aquella gente que duró 3 meses esperando una cita, no puede Exacto. tener la cita con el No, médico. no, porque Entonces, él no cuando fue y llega la ahora asistencia, está en cuando huelga. llega la asistencia del médico, ya el paciente no existe. ¿Cuántos pacientes tengo hoy, doctor? Usted tenía cinco, de los cinco murieron cuatro, le queda uno. Ah, no, dile a Exacto. ese que venga la otra semana porque yo no puedo estar hoy. Exacto. Entonces, eso es así. Por Entonces, señores, Dios, por esperemos Dios. pues que esta parte ya de ahora, que el gobierno ha cedido mucho, Demasiado, y yo no digo. estamos defendiendo al gobierno, el gobierno ha cedido Demasiado, mucho. demasiado. Una pensión a una cantidad indeterminada de médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, 6.000. 6.000, Más salió de seis publicado en los mil. periódicos, Más de seis con su mil. salario completo por las dos tandas que tenían. Hay Exacto. personas que fueron jubilados hasta con 98 mil pesos, que yo lo vi, el estado salió publicado en los periódicos, 98 mil, 68 mil. Otros fueron con 10 o 12 mil pesos, pero fue la sumatoria total de su salario. Que ahora mismo esas personas que fueron retiradas van a ser llenadas las vacantes que quedaron. ¿Sabe por qué van a ser llenadas? Porque necesita el Estado que la salud siga brindándose en esos centros hospitalarios. Eran dos de los renglones fundamentales que pedían los colegios médicos, pensiones y nombramientos. Y Ya están seguro, ahí. no, y Y seguro con seguro. pensión, seguro con Pero, pensión, seguro exacto, con pero pensión. esos médicos, y ahí voy, esos médicos y esos servidores de la salud que sirvieron durante mucho tiempo a la salud y que al final de sus días, por la malvada ley 8701, quedarían desprotegidos. Porque es una malvada ley, la 8701. Cuando usted más necesita la salud, se la retiran. Al Exacto. que va pensionado, retiran el seguro familiar de salud. Dime. Pero hay que más lo necesita después de los ¿Verdad que 60. sí? Entonces, ya el Estado ha hecho una excepción a ese 8701. Y esos servidores de la salud que se fueron jubilados, se van con su seguro familiar de salud completo, pagado por el Estado. Sí. Pagado por el Estado. Entonces, señores, ahí está. Ahí está. Esperemos pues que Que podamos ver el capítulo final de la tele, de la comedia, ¿cómo es que tú de la dices? De tragicomedia. la tragicomedia, que ya por fin se llega a un acuerdo para ver si el pueblo dominicano deja de ser, de sufrir tanto, señores, porque la verdad que es increíble esto, es Claro, increíble, señores, es increíble. Por eso es que yo a veces abogo por un gobierno, de esos gobiernos así, de la China comunista, que por tú coger un soborno para llevar una leche de menor calidad a las escuelas públicas, un secretario o ministro de educación, cuando se detectó que él había incurrido en ese acto doloso, pues lo colgaron, lo fusilaron en una plaza pública para que todo el mundo vea lo que cómo se paga, cómo se le paga a las personas que están en contra del pueblo, o sea, cómo se le paga a las personas que están en contra del pueblo, Ramón, porque que es increíble, de verdad que sí. Mire, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, señora, vamos a hablar un poquitito, Jacqueline, de lo que ocurrió ayer en Haití, de la visita del honorable señor canciller de la República, Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a la República de Haití. Regresamos en breve con más. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de siete vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. ¡Wey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, eh? ¿Y tú, corriendo tanto, qué eres? ¿Un conejo? ¿Tú te crees especial?
pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, haya cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Aquí estamos de regreso con más del punto. Decíamos al cierre del segmento anterior que íbamos a hablar de la visita que hizo el honorable señor canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a Haití. Aunque no se produjo ayer, esa visita fue antes de ayer, pero ya ayer fue que se supo ciertos detalles de esta visita. El cinismo imperó en esa visita, no de parte de la República Dominicana, que siempre ha sido franco, sincero y abierto para con Haití, sino de parte de los representantes del gobierno haitiano, especialmente el canciller haitiano, cuando dijo, bueno, pero nunca existió veda, nunca existió prohibición de entrada de productos de la República Dominicana a Haití, hablando mentira, porque los comerciantes dominicanos que llevan sus mercancías a Haití sufrieron en carne viva estos percances. Es mentira que Haití no mantenga todavía la veda, la prohibición de la entrada de pollos y huevos de República Dominicana a Haití. Entra, ingresa a Haití. Ingresan a Haití estos productos, pero de manera ilegal. Antes de ayer se sincerizaron y dijeron que no hay problema, que ellos van a permitir que ingrese todo, pero que a ellos lo que les interesa es cobrar impuestos, cobrar mucho dinero, porque los problemas de Haití son las bajas recaudaciones. Entonces, esperemos que ya eso pase a otra etapa y que el gobierno haitiano, pues, con el derecho que se le asiste, porque no hay un tratado de libre comercio entre Haití y República Dominicana, que cobre los impuestos, los gravámenes que ellos entiendan, de los productos que llevan sus nacionales procedentes de aquí de la República Dominicana o que llevan los dominicanos hacia Haití para ser comercializados. Ayer se conformó ya por fin esta pesadilla que desde mayo pasado venía afectando al gobierno de la República de Brasil. Dilma Rousseff cayó ante este golpe de Estado, un golpe de Estado legislativo. Lo que ocurrió en Brasil es un golpe de Estado legislativo. Como ella misma ha dicho, cae, pero no se arrodilla. No se arrodilla. Ellos quisieron o aprobaron, los legisladores, los senadores brasileños, que Dilma pues conserve su categoría de expresidenta de la República. No es otra cosa. Fue presidente en primer mandato y ahora iba a cumplir ya su segundo mandato. Sí. Se reeligió de una forma, si se quiere, un poquito pírrica, y esa debilidad que obtuvo en cuanto a los escaños en el Senado de la República produjo esto. Si su partido hubiese estado un todo homogéneo, compacto, no se produce esto. Sí, no se produce esto, pero el descalabro que tuvo el partido de Dilma y de Lula en las elecciones últimas de Brasil, pues produjo que la oposición más traidores a su partido al interno, pues tuviera mayoría.
Esta mayoría llevó a la presidencia de Brasil a una persona con más cuestionamiento que la presidenta que se instituye. Exactamente. La presidenta que se destituye en Brasil se destituye, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque supuestamente había desviado fondos del presupuesto de la nación a otro renglón para el cual no fue aprobado. Pero no se lo cogió. No. No se lo cogió. Exacto. No se lo cogió, pero el que la sustituye a ella, pero el que la sustituye a ella no ha podido explicar de dónde provinieron los recursos que él usó en su campaña electoral. Sí. No ha podido explicar eso todavía. No, claro. Entonces ahora dicen los y fíjate diarios, que hay una vinculación de que todo eso ha sido, la parte se ha vinculado al tema también de la, está siendo vinculado al tema de la Odebrecht, que se está... el escándalo Petrobras, que se está judicializando también allá en Brasil, ese proceso. Entonces... yo realmente, es para que ustedes vean, señores, miren cómo, porque todo eso es constitucionalmente, como tú lo acabas de decir, sí. O sea, ahí ellos no han violentado ninguna norma de lo que establece la Constitución, ellos están, eso es como entre líneas, usted sabe, entre líneas, ellos han ido interpretando lo que establece la Constitución de la República, ¿entiende? Para joderla a ella, para destituirla. Y lo lograron, aplicándole. Que como yo digo, o sea, por ejemplo, aquí cuántas veces, señores, aquí en República Dominicana, y quizás en muchísimos de los países latinoamericanos se hace eso, no solo que se desvían para ser utilizados en otro renglón. Sí. O sea, mira, ahora mismo el presidente de la República dice, por ejemplo, va a una visita sorpresa y el presidente de la República dice, bueno, llegó, y cuando llega alguien donde el presidente y le dice, mire, presidente, nosotros queremos escuela, presidente, porque necesitamos escuela. Usted sabe que los muchachitos aquí tienen que cruzar la pista para poder ir a la escuela y se ponen en peligro nuestros niños. Es urgente que se haga una escuela aquí. Bueno, el presupuesto que se aprobó, no, esa escuela no estaba en el presupuesto, Ramón. Sí. Esa escuela no estaba en el presupuesto. ¿Hay con qué dinero? ¿Y qué usted piensa que se va a hacer? El presidente le va a decir al ministerio, al ministro de Educación y al ministro de Obras Públicas, que van a estar ahí, seguro que sea acompañándolo, le va a decir, mire, hágame esa escuelita rápido ahí. ¿Y qué usted piensa que se van a hacer? Se van a desviar los fondos, señores. Y se le va a hacer la escuelita a ese sector, porque el presidente ya empeñó su palabra ahí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar que en República Dominicana? ¿Vamos a juzgar al presidente dominicano porque hizo una escuela en donde fueron favorecidos cientos de niños que estaban expuestos cruzando una pista para ir a la escuela de aquel lado? No. ¿Tú crees que aquí se ve algo así? Claro. Quizá constitucionalmente se establezca, porque si hay una ley que se aprueba en el Congreso que establece bien claro una ley de gastos públicos y todos los renglones, tiene una cantidad asignada que ustedes saben que nunca se cumple, aquí en República Dominicana eso nunca se ha cumplido, señores, tal y como se establece en esa ley. Si ustedes pueden ir renglón por renglón, uno por uno, y tú sabes muy bien, Ramón, que no se cumple, porque hay instituciones acá que yo conozco de muchas, que le asignan ahí, en ese presupuesto, en esa ley de presupuesto y gastos públicos, le asignan una cantidad de recursos. Yeah. Y de eso, si le dan la mitad, es mucho en el año. Bueno, lo importante es que ya Dilma no es presidenta de la Gran República del Cono Sur, Brasil. Exacto. La república más grande del Cono Sur. Es una mujer de toda una trayectoria de vida dedicada a la política. Nació en 1947. Ya en 1970 estaba presa por asuntos de su ideología política. Exacto. Su ideología política, y a partir de ahí pues inicia en ella todo un proceso político que la lleva a ser una figura preponderante en Brasil, hasta culminar con convertirse en la primera presidenta de Brasil. La primera mujer electa presidenta de Brasil, Lula, esta señora, que era mano derecha de Lula da Silva, se dice que fue una hechura de Lula, pero yo creo que ella, muy por el contrario, aportó mucho a la hechura de Lula, Entonces el señor Michel Temer, que es el que la sustituye a ella, un poco mayor que ella, una persona que ha estado siempre envuelta, y ahí se ve que sus amarres fueron buenos, al mundo congresual brasileño, 7 veces diputado, diputado de Brasil, veces diputado de Brasil, presidente de la Cámara de Diputados en más de una ocasión, presidente de un partido llamado Movimiento Democrático Brasileño, también fue presidente de varias comisiones
sí. En Brasil. ¿Tú sabes lamentablemente, qué me gustó? Lamentablemente, Dilma no supo elegir su buen compañero de boleta. ¿Por qué? Porque dice un refrán popular que quizá el que más cercano de ti está es el que te serrucha el palo. Exacto. Entonces le serruchó el palo. No, claro, claro que sí, claro que sí. Eso se evidenció, señores. Oye, lo primero es que tú, recuérdate que ella lo elige a él como vicepresidente porque conseguir los votos que necesitaba para lograr sobrepasar el 50% de los votos, porque recuérdate sí, que la candidata... las elecciones del 2014, la opuesta a ella, que sí. También era otra mujer... Sí. Hubo un momento en que las encuestas la daban a ella por encima. La viuda de Chico Pérez. Sí, la daban por encima de Dilma. Oigan, por encima. Y para ello poder contrarrestar esto con la incorporación a la campaña de Dilma del presidente brasileño Lula da Silva y con la incorporación a ofreciéndole la vicepresidencia a ese partido aliado, fue que pudieron lograr sacar en las elecciones un poquito más del 50%, bueno, el asunto tú lo sabes. Es que ¿tú sabes lo que él hizo? Inmediatamente comenzaron a cuestionar a Dilma. Yeah. Él renunció de la alianza. Sí, de una vez. Él renunció de la alianza. Claro, porque él sabe lo que estaba preparando. Exactamente, bueno, él renunció de la alianza. Mira, para apuntar algo que me gustó mucho que ella dijo, ella dijo que ella había sido juzgada y condenada injustamente por su país en dos ocasiones. Yeah. La primera, como tú lo dijiste, cuando ella era militante socialista, uh-huh. Y por la cual estuvo presa, porque se le acusó de conspirar en contra del Estado, tú sabes. Bueno, los últimos siete años... Y luego ahora... Luego ahora, pero los últimos 7 años para la señora Dilma Rousseff han sido años de luces y de sombra. En el 2009 fue afectada por un cáncer linfático. Sí. Sin embargo, 2 años después se convierte en la primera presidenta, en el 2011, de Brasil. Desarrolla una gestión de gobierno, si se quiere, aceptable, buena. Luego, en el 2014, logra la reelección después de haber participado en una primera vuelta y luego la segunda vuelta, que iba a balotaje, uh-huh. Con un 51.6. O sea, fue ahí pequerita casi. Por eso te pequerita. Digo, por eso te digo. Entonces, por eso a veces los proyectos reeleccionistas son tan delicados. No. En el caso de nosotros, pudimos tener una reelección sin mayores dificultades, un 62% de aceptación del presidente Danilo Medina, y que, óyeme, pues y que lo coloca prácticamente incuestionable. No, claro, claro, claro. Ganó porque mejor figura, que como ganó en el 2012. Exactamente, sí. la figura, no así el partido, la figura de Danilo Medina, la figura del presidente Danilo Medina logró la aceptación en el país de una valoración positiva de más de un 80%, tú lo sabes. Bueno, pero cuando se gana una reelección, chepa cum laude. Es fuerte la situación. El problema es lo que se busca. ¿Sabes? Es fuerte la situación. Eso fue lo que pasó con, bueno, con Dilma. Lo importante Dilma ganó su reelección en el 2014, chepa cum laude. Sí. Rayando ahí, piquerita. No, claro. Tú lo sabes que si no hacen varias jugadas que hicieron últimamente, ya en la etapa final, fácilmente pierde esa reelección. Y tú lo sabes porque las encuestas, eso era lo que se manejaba. Esos numeritos estaban ahí y eso era lo que se manejaba. Por eso, como tú dices, ganó Chepa cum laude. Por alguna estrategia que hizo Lula y algunos cuantos movimientos que se hicieron al final para en la segunda vuelta pues lograr esos cuantos boticos de más para poder ser presidenta. Ahora bien, lo importante de todo esto, señores, es que esta mujer ha sido destituida como presidenta de Brasil, no por haber cogido lo que no era de ella. O sea, no es un asunto de que ella es corrupta, de que mañana le van a descubrir a ella, porque toda esa investigación la hicieron porque la querían joder bien jodida. O sea, ¿tú entiendes? No, pero, ok, la querían joder, tú sabes, la querían sacar de su camino, la querían sacar de su camino, ahora bien, la querían aparte, tú sabes, joder, vincularla a actos de corrupción y todo lo demás. Recuérdate la famosa llamada y la famosa, famoso nombramiento de Lula da Silva como, y la llamada porque se le estaba cuestionando a Lula un cierto manejo y unas cuantas cosas. Entonces,
¿Cómo quisieron? Como jalar por los moños. Exactamente. Quisieron jalar por los moños. A raíz de ese proceso empezaron a hacer una serie de investigaciones de cuenta en el extranjero, de inmuebles, de todo lo demás, para ver si podían vincularla a un solo acto de corrupción para entonces no solo destituirla de la presidencia, sino también descalificarla moralmente. Pero ya, ¿entiendes? Por lo menos no. Gracias a Dios, no fue así, simple y llanamente, por un asunto de procedimiento se le aplicó textualmente lo que establece la constitución de ese país y la jodieron. Bueno, y mataron dos pájaros con el mismo tiro. Porque el temor en el inmediato no era Dilma, era la incipiente popularidad que estaba ahí dormida del señor Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, que iba a ser posiblemente el próximo candidato presidencial. Vamos, entonces a los dos ya prácticamente lo sacan de circulación. Vamos a ver. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ver qué dijo nuestro cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez al despedirse de los obispados de la ciudad de Santo Domingo. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de 7 vidas. ¿Y este? Manejando con las luces apagadas. ¡Wey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¡Un murciélago, ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue, infra corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se despide como obispo metropolitano de Santo Domingo. López Rodríguez, que ha sido una de las personas de los cardenales, el segundo cardenal dominicano, primero fue Octavio Antonio Veras Goico, que ya en el ocaso de sus días fue nombrado como cardenal de la República Dominicana. Creo que duró apenas 2 años, 3 años. Sí. Ya estaba enfermo. Estaba enfermo. Si mal no recuerdo, fue en 1976 o 75 cuando Octavio Antonio Vera asumió el cardenalicio. Ya López Rodríguez lo asume, creo que en el año 78 o 78, por ahí algo así fue. Entonces, López Rodríguez, que había sido obispo metropolitano de Santo Domingo toda la vida, prácticamente, toda la vida, pues ya concluyó, hacía tiempo que había concluido su vida útil. La iglesia establece 75 años de edad. Él había solicitado al Santo Papa su destitución ya, porque tiene que presentar su renuncia. Su renuncia la había presentado, pero no se la había sentado el Papa, porque él estaba disfrutando de buena salud. López Rodríguez, sabemos muy bien que en los últimos años no han sido
sus mejores años, porque ha sido sometido a varios procesos quirúrgicos, uno de ellos muy delicado, el primero, que fue el de la instalación de un marcapaso, un stent en el corazón, que se hizo aquí, en CEDIMAP, y el otro y último fue el de la rodilla. Sabemos que los sacerdotes... De la cual no se ha recuperado todavía. No, exacto, los sacerdotes trabajan más parados, porque la misa se oficia gran parte del tiempo de pie, cuando van a las recepciones, de pie, a pesar de que López Rodríguez, una persona con un peso ideal, no es a su edad, no es una persona obesa, pero el uso continuo de estas extremidades inferiores, pues le provocó ese percance en la salud. Me gusta, ya que leí mucho, el titular que tiene el periódico El Día de esta despedida de López Rodríguez. Cardenal se despide y afirma, actuó movido por amor a Dios. López Rodríguez revela seguirá viviendo en Santo Domingo y pide apoyar al nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Ha sido una persona extremadamente polémica porque le ha dicho al pan pan y al vino vino. No, claro. Creo que López Rodríguez debe sentirse orgulloso de su papel como cardenal, como obispo de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque mantuvo siempre la cordura. Nadie, absolutamente ningún dominicano puede citar a López Rodríguez hasta ahora de manera negativa, porque ha estado envuelto en escándalos sexuales, porque ha estado envuelto en manejo turbio de sus relaciones. Nadie puede citarlo hasta ahora. Entonces, debe irse en paz, tranquilo y contento, y además de que ahora tendrá la gran oportunidad de escribir esas memorias, que podrían ser sumamente interesantes. No, claro que sí. A estar más tranquilo, no va a tener, ya exceptuando su percance de la rodilla, López Rodríguez no tiene problema cardíaco, no tiene problema de diabetes, que la enfermedad es catastrófica, de la vejez no tiene problema de cáncer, por si acaso que se sepa, ¿verdad? Es decir, que podrá irse tranquilo, ya el día 10 asume un gran obispo la diócesis de Santo Domingo, el señor Monseñor Francisco Osorio Acosta, que paradoja de la vida, primero quien ordena al señor arzobispo de Santo Domingo, sacerdote, fue López Rodríguez en el año 78, en el año 79. Quien lo ordena entonces obispo de San Francisco de Macorís, que López Rodríguez estuvo ahí en San Francisco de Macorís, fue López Rodríguez. Quien lo ordena también en su otra trayectoria eclesiástica, fue López Rodríguez, y ahora, paradoja de la vida, López Rodríguez le entrega el arzobispado, el principal arzobispado de la República Dominicana, que es el de la diócesis de Santo Domingo. Sí, me gusta esta frase que dice que qué es lo que realmente determina si usted es o no es una persona de Dios. Y es cuando dice que él pide a Dios que perdone cualquier ofensa o malestar que él le haya causado a alguien por su forma recta, como dice Ramón, por su forma recta en la que se ha dirigido en muchísimos temas que han sido noticia en República Dominicana, y por la cantidad, quizá como nosotros los comunicadores decimos en cierto momento, las cantidad de boches que se vio en la necesidad de echar por situaciones que política. Realmente resultan, señores, agobiantes, cuando usted ve que se quiere echar a un lado, a la basura, lo que es la creencia del pueblo dominicano en ese Dios todopoderoso, y sobre todo en lo que es querer violentar la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, él actuó como un verdadero defensor, yo diría, en todo momento, de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, que muchos quizá de nosotros, los ferigreses, los católicos verdaderamente católicos y los simpatizantes católicos, porque aquí muchas personas, Ramón, dicen, yo soy católico. ¿Tú eres católico? Para ver la Boulanger. ¿Tú eres católico? Bueno, habría que ver si real y efectivamente usted es católico, porque pudiera ser que usted simpatiza por la Iglesia Católica, pero no puede llamarse católico, porque cuando usted se hace llamar de cualquier denominación, usted profesa esa fe. Si yo digo ahora mismo aquí, por ejemplo, que yo soy, que todo el mundo lo sabe, yo siempre lo he dicho, yo milité en el Partido Reformista, pero porque yo soy balaguerista.
Entonces, como yo soy balaguerista, milité en el Partido Reformista. Entonces, como yo militaba en el Partido Reformista, pues yo me sabía el himno del Partido Reformista, la estructura del Partido Reformista, o sea, todo lo que tenía que ver con el partido, yo me lo sabía porque yo era, profesaba esa militancia. Eso mismo pasa cuando usted profesa una fe. Si usted es evangélico, entonces usted tiene que profesar eso y que en su persona se refleje eso. Pero hay mucha gente que dicen que son católicos, tú sabes, Ramón. Entonces, muchas veces, muchos que se hacían o se hacen llamar católicos, cuestionaban la actitud y la postura del cardenal, y tú lo sabes. Bueno, pero él, única y exclusivamente como hombre de Dios y como pastor del rebaño de Dios acá en República Dominicana, estaba haciendo su papel, cumpliendo su papel, defender la doctrina y las creencias católicas acá en República Dominicana. Entonces, enhorabuena, esperamos ya el próximo sábado 10, un acto que se está organizando en el Palacio de los Deportes, en donde han sido convocados todos los católicos, los católicos de verdad, señores, porque para usted haber sido convocado tiene que estar asiduamente yendo los domingos a las misas que se realizan, la celebración de la Eucaristía que se realizan en las distintas iglesias y parroquias y capillas del país. Y entonces ahí usted ha recibido esa información de que está siendo invitado a participar en esta toma de posesión de nuestro nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osorio. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a concluir con un tema interesantísimo. Es el tema de la escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Regresamos en breve con más. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de 7 vidas. ¿Y este? ¿Manejando con las luces apagadas? ¡Wey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, güey? ¿Y tú? ¿Corriendo tanto? ¿Qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera. Cerveza, cacao y ron, trabajo, merengue, corazón, la tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Jacqueline, el Senado de la República inició ayer el proceso para escoger la nueva Junta Central Electoral. Ya por lo menos van a evaluar, ha dicho el Senado de la República, van a evaluar a los actuales jueces, pero tendrán que evaluar a uno menos. Exacto. Uno no será evaluado. No, porque el ya, amigo Eddie, ya hay una vacante que como Eddie quiera Olivares, va. Eddie Olivares, después de 10 años como juez titular de la Junta Central Electoral, decidió bajar la bandera,
quedarse cobrando los 500 mil de pensión, porque la gente critica aquí las pensiones, ¿eh? Pero no tiene 60 años de edad, ¿eh? No tiene 60 años de edad, no tiene 30 años en el servicio. No deberían pagarle, ¿y por qué? Porque, pero según el reglamento de la Junta, no, claro, le claro, toca claro, su pensión claro, y vamos a apoyarlo, vamos a apoyar su 500 mil de pensión, su chofer, creo que vehículo donde toca, pero su chofer y su seguridad. ¿Eh? Entonces, se pone la toga y el birrete, comienza, abre su oficina de abogado, reabre su oficina de abogado y comienza a ejercer como abogado. Exacto. No va a tener prisa de coger casitos de 50 no, no, 88, no, 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 de 50 88, no va a tener prisa de coger casitos inmobiliarios como tú y yo cositos, sí, no va a tener prisa de eso, no. Ejercerá, me imagino, el derecho corporativo, el derecho empresarial, pero va a tener una cancomancoita muy buena que sirve para comprar arroz, bichuela y carne y tomarse su vinito de cuando en vez. 500 mil. ¿Dan para eso? ¿Verdad que sí? ¿Dan para eso? Vea, Carrabón, y entonces la persona que cobran 10 mil pesos, entonces, ¿para qué da eso, Ramón? Pero entonces, a mí no me gusta que nadie critique. Porque si 500 mil pesos dan para comprar arroz, bichuela y carne y de vez en cuando una copa de vino, ¿para qué dan 10 mil pesos? Vamos a hacer una regla de tres. Si 500 mil bueno, es igual a arroz, habichuel y carne, hay una taja de aguacate frito maduro y de vez en cuando una copa de vino, entonces 10 mil es igual a para X. Comer puntilla. Puntilla. Señores, habichuela con gorgojo. Es increíble. Eso es a propósito, tú sabes que lo estoy diciendo, a propósito del supuesto aumento que se han hecho los senadores, los honorables senadores de la República, que antes, señores, de tratar de buscar un advenimiento para que el Estado, señores, porque es increíble. Mira, hoy escuché yo en la radio a una persona referirse a una modalidad que utilizaba el líder, es presidente Joaquín Balaguer, para aumentar los salarios de los empleados públicos en aquella época, y era que él, por ejemplo, un aumento para los empleados públicos, el 30%, tú sabes, el 30% para los que ganaban de X cantidad hacia abajo, tú sabes, uh-huh. Eran, por ejemplo, esas personas que ganan el sueldo mínimo, 10 mil, 8 mil, 9 mil pesos, 12 mil pesos, un 30%. Y a los que más ganaban de tanto en adelante, un 10. Ya. Pero mira, pero vamos a ir hablando de la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral. Yo espero que una de las personas que ha hecho el mejor trabajo de la Junta Central Electoral en los últimos 30 años, no renuncie como Dios Olivares. Que espere. Y soy abanderado y no lo conozco. Personalmente lo he saludado dos o tres veces lo he saludado. Sí. Me refiero al juez Roberto Rosario Márquez. Sí. Honorable juez, no renuncie. Que el Senado lo escoja a usted de nuevo como presidente de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque es el hombre que ha dignificado el trabajo en la Junta Central Electoral. Sí. Los trabajadores, los empleados en todos los niveles de la Junta Central Electoral no ganan un sueldo de lujo, pero ganan más o menos bien. No. Tienen sus incentivos. Pero aparte de eso, de lo interno de la Junta Central Electoral, a lo externo también, las oficialidades del Estado Civil, el registro civil, señores, el manejo del registro civil, del cielo a la tierra, ha sido sumamente, señores, tú como abogado en ejercicio. Yo tengo que sacar, yo siempre lo vivo diciendo, hay que sacarle su comida aparte en cuanto a lo que ha sido la dignificación de lo que es el sistema del registro civil de la República Dominicana. Eso es del cielo a la tierra, señores. Yo le digo, cuando yo, por ejemplo, voy a una oficialía, porque como Ramón decía, esos casitos así, tú es chiquito, que yo soy que manejo, porque, ¿verdad? No tengo un salario como el de, no voy a tener una pensión como la de Eddie Olivares para solo casos grandes, tengo que ver esos casitos de 30 mil y 40 mil pesos. Yo hago muchos casos de sucesiones y cuando yo tengo que ir a sacar actas de nacimiento, de defunción, de divorcio, a las oficialías de distrito, que es generalmente donde más ejerzo, que yo veo, por ejemplo, esa primera, por ejemplo, la tercera. Óyeme, Ramón. Mira. Ramón, eso es del cielo a la tierra. Pasando revista entonces a los jueces actuales de la Junta Central Electoral, está la doctora Rosario Graciano, que tú la conoces muy bien. Sí. Una excelente persona, una excelente profesional del derecho. Muy buena. Está el doctor Roberto Rosario Márquez. Está el señor Augusto Félix. Que es la cuota del Partido Reformista. Que ha sido un hazme coro de Eddie Olivares, le ha hecho coro a Eddie Olivares, que debería renunciar también. No, tiene 10 años también. Sí, está bien. Debería renunciar también. Que le den su pensión. Entonces, que le den su pensión también,
Entonces, que los de los cinco integrantes que conforman la Junta Central Electoral, yo también voto por los Rosario Graciano y Roberto Rosario. Exactamente. Esos son mis dos. Que se busquen tres, ya que Jacqueline es una candidata potencial para esto. Yo dije que iba a llevar mi currículum. Ya que Jacqueline está dispuesta a sacrificarse. Sí, yo, por 500 mil se sacrifica. Sí, yo me sacrifico, señores. Yo me sacrifico. Por 500 mil. Yo ni lo pido ni lo conozco, por ejemplo, lo damos en los sondeos. Entonces, esperemos que concluya felizmente y que no se deje llevar el Senado de la manipulación que quiere hacer el PRM. Dice que no, que esto se elija después, que vamos a negociar primero. Ninguna negociación. Las atribuciones que establece la Constitución de la República, el Senado de la República, son de elegir los jueces de la Junta Central Electoral. No es con negociaciones. De que yo dos, tú tres, no, 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 no. Que el Senado cumpla con su deber constitucional. Es que para eso fueron electos el 16 de mayo. Pero no, ese senador que se estrena ahora, que fue diputado, el más joven de los senadores, el joven José Paliza, dice que el proceso requiere ser regulado por los miembros del órgano electoral, aun cuando, cuando capaces no son independientes. Dice él que se debe aplazar la elección de los miembros de ese organismo hasta que el diálogo que hagan los partidos políticos. Pero que eso no tenga diálogo. Es que el diálogo se está propiciando para los fines para de la modificación de la ley de partidos políticos, señores. Eso no está en entonces, discusión. Señor, porque eso senador, es una... Pero ve acá, ¿y desde cuándo las atribuciones que están establecidas completamente en la Constitución de la República? Eso es como que, por ejemplo, el presidente Danilo Medina ahora venga y diga, voy a llamar a convocar un diálogo para nombrar un director en no sé dónde. Óigame, es que la Constitución es bien clara en cuanto a las atribuciones de cada uno de los poderes. No, oye, eso es así, eso es como en el caso de Dilma. Eso es así, señores, la Constitución establece quién tiene la capacidad para hacer eso y en qué momento hay que hacerlo. Los honorables diputados que comiencen también a recibir los currículos, las hojas de vida de los que aspiran a ser jueces de la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas debe ser removida de arriba abajo. Ahí sí no estoy de acuerdo con que quede nadie. Ahí debe ser removida porque no ha hecho nada. Lo que ha hecho es cuentos. La Cámara de Cuentos. Cuentos es lo que ha hecho la Cámara de Cuentas. Bueno. Entonces, es que no saben contar. No saben contar. Por completo no y saben que se contar. Prepare, y que se prepare luego que se prepare el honorable señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para que al inicio del próximo año convoque al Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, señores. Mañana estaremos de vuelta con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal, Santo Domingo TV 2469, UHF y la red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Nos vemos mañana, señores. Buen provecho. Quiere.